Amor consciente. ¿Sabías que toda nuestra vida hemos estado programados con una idea equivocada de las relaciones? ¿Y si te dijera que una relación no debe de empezar con las mariposas en el estómago? ¿Y qué si te dijera que puedes vivir un amor consciente? Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto que estén una vez más por aquí. Si ya son parte de la comunidad, gracias por estar suscritos. Y si no me presento, yo soy Andy y estoy muy feliz de conocerte. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que me ha encantado estos últimos días que yo estaba investigando acerca de este tema. El amor consciente. ¿Cómo puede diferenciarse el amor emocional o intenso o apasionado del amor consciente? ¿A qué nos referimos? Antes de empezar, mis chicos, quiero felicitarlos. Porque si han estado conmigo desde el inicio de este canal y han llegado hasta este punto, quiere decir que están más listos que nunca para vivir un amor consciente. Y si es tu primer video, no te preocupes. Es buen momento para empezar. ¿Qué es esto del amor consciente? Bueno, tengo que confesarles que esto yo también lo entendí hace muy poquito tiempo. Cuando después de ciertas experiencias que me puso la vida, porque saben que siempre es de lo que hablo con ustedes, de cosas que me pasan, que vivo y que después quiero transmitirles, me ha tocado entender que hay otra forma de relacionarnos. Y que a través de los años hemos vivido en una programación que está muy dañada. Muy probablemente también ustedes estén en este juego del amor romantizado e idealizado en el que yo también he estado toda la vida. Y que mantienes como una regla poderosa y divina. Y hoy quizás habrá algunos que hasta me digan pesimista o hasta se enojen un poquito. Pero tranquilos y confíen en mí porque saben, bueno, los que ya me conocen de videos atrás, que yo soy la primera enamorada del amor y que siempre les dice enamórense. Y no les recomendaría esto si no estuviera convencida que es para un bien. Ok, el amor y las relaciones. La cosa es, para no hacerles el cuento tan largo, que hemos vivido creyendo que las relaciones empiezan con el enamoramiento, que es cuando sentimos las mariposas en el estómago, ¿no? Conoces a alguien, te atrae, te hace reír, te gusta más, ves que tienen algunas cosas en común y entonces, ¡wow! Te enamoras rotundamente. Y es en este momento cuando empiezas a idealizar a esa otra persona como el galán o la galana de esa película romántica de Hollywood que todos hemos visto. Películas que son ficticias, con un final precioso, pero al final son ficción. Entonces vas con esta bandera de enamorado o enamorada y que claro, como estás en la llamada etapa rosita, de la que también hemos hablado en las etapas de las relaciones, estás como atolondrado y todo lo que pudieras ver de esta otra persona que tienes enfrente o que cualquier otra persona podría ver a simple vista, la cosa es que tú no lo ves porque estamos tan atolondrados con esa nube rosa que estamos reflejando e imprimiendo en la cara de esa otra persona la imagen que tenemos de nuestra pareja perfecta. Y esto, claro, debido a nuestras ganas inmensas de vivir ese amor que tanto soñamos. Después de eso, empieza a pasar un poco de tiempo, a ver algunos detalles que ya no se le parecen a tu pareja perfecta. Pero el tema es que ya pasaste 2, 3 meses, 1 año con esa persona y ya reuniste un montón de recuerdos y momentos juntos, que ahora hacen que pese mucho más esos momentos que los detalles que podrían no gustarte mucho de esa persona. Y que claro, minimizas porque no te quieres despegar de esa imagen que colgaste sobre ustedes dos o ese futuro que ya creaste juntos. Pasa más el tiempo, 2 años, 3 años probablemente, y es entonces cuando te das cuenta que todos esos detallitos que antes veías pero minimizaste, ahora empiezan a tener un poco más de peso. Y si bien las experiencias y los momentos juntos siguen siendo importantes y siguen teniendo un valor muy preciado para ti, ya empiezas a voltear a ver más a tus ideales y tus expectativas de una relación. Entonces es cuando posiblemente mis chicos se empiecen a dar de sopetones a ustedes mismos porque no vieron esos detalles que ya no les gustan tanto. Te empiezas a decepcionar de que tu pareja no cumplió las expectativas. Aquí empezamos muy comúnmente a culpar a nuestra pareja.
Claro, porque no somos nosotros los que no vimos los detalles, sino ellos los que cambiaron. Ya me están entendiendo para dónde voy. No quiero sonar pesimista, saben que soy la primera que cree en el amor, pero también saben que soy muy directa con ustedes y tengo que hacerles esta pregunta. ¿Seguro que no viste una señal pequeñita, aunque sea, de que esa persona era así? ¿O no será que las ignoraste? Ok, ya no quiero regañarlos más. Creo que ya tuvimos suficiente. Ahora, ¿qué pasaría si les dijera que existe otra manera de empezar esa historia romántica? ¿Qué pasaría si la película de amor empieza con dos personas que se topan, que se dan cuenta que se atraen, porque la atracción física a primera vista, eso sí no lo podemos evitar? Y esas dos personas empiezan entonces a conversar. En estas conversaciones se dan cuenta de que tienen mucho en común y deciden conocerse aún más. Para este momento, ninguno de los dos se ha hecho imágenes en su cabeza. No hay planes, no hay etiquetas. Simplemente son dos personas que les gusta pasar tiempo juntos porque lo disfrutan y quieren conocerse mejor. Así pasan algunos meses conociéndose uno al otro. Pero no estamos hablando de solo citas románticas, sino momentos reales y comunes de la vida. Sus rutinas, su trabajo, sus actividades normales, sus malos días, los buenos días también. Y platican mucho, mucho, mucho acerca de lo que buscan en la vida. Probablemente estas dos personas no parezcan estar en un mood rosita o romántico como ves a la mayoría de las parejas. Y quizás hasta tengan muchas diferencias. Probablemente diferencias que los lleven a decidir: oye, me encanta pasar tiempo contigo, pero creo que lo vamos a dejar como una amistad. O quizás un día digan: wow, cada vez encuentro más cosas en común con esta persona. Y aunque ya conozco sus momentos malos y conozco también esos detalles que no me gustan tanto, creo que esta persona es lo suficientemente interesante y atractiva como para pensar en que sí quiero intentar una relación. Y entonces es ahí donde empiezan a volar una, dos, tres mariposas. Y cada una aparece en momentos muy inusuales, nada esperados, y claro, sin que pareciera una cita preparada por Hollywood. Ahí es entonces, mis chicos, cuando estamos hablando de un enamoramiento consciente. Y desde que lo entendí me di cuenta que esto no tiene que estar peleado con el romanticismo. Así que, ojo, esto no quita que no haya momentos bonitos en la relación. Puedes tener ambas, y debes tener ambas. El amor pasional y emocional, y también el consciente. Pero la gran diferencia es que vas a entrar a una relación desde la verdad, desde tu poder decidir con los ojos bien abiertos y totalmente enterado de quién es esa persona con la que te estás relacionando, con quien vas a decidir relacionarte emocionalmente. Porque si las emociones y los sentimientos son nuestros, ¿por qué dejaríamos que ellos nos controlen desde un inicio? Si todo este tiempo has empezado tus relaciones desde las emociones y no han terminado como un cuento de hadas, si estás cansado o cansada de que te pase una y otra vez que no funcione como tú esperabas, ¿no crees que valdría la pena intentar relacionarte de una forma totalmente distinta? Piénsalo, se los dejo de tarea. Mis chicos y chicas, esto es de lo que hablo cuando digo un amor consciente. Es un tema que me gustaría alargar un poco más en este video, pero no quisiera hacerlo muy largo, así que mejor déjenme sus comentarios en la parte de abajo del video si este tema les llama la atención y pudiéramos hacer más videos para aprender juntos cómo tener un amor desde el consciente y no solamente desde las emociones. Y que por supuesto esto nos beneficie con relaciones más saludables y más estables como nosotros deseamos. Mis chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho este video, que les sirva. Compártanlo si creen que a alguien más le puede servir este video. Si conocen a la amiga o al amigo, date cuenta, bueno, creo que le puede servir este tema. Y si no estás suscrito ya al canal, bueno, te invito a que te suscribas. Tenemos temas como este cada semana. Los jueves tenemos el blog y los sábados tenemos entrevistas con expertos que también nos ayudan con temas que nos hacen la vida mucho más feliz y plena. Gracias, mis chicos y chicas, por haberse quedado hasta el final del video. Los espero la siguiente semana. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, TikTok y Facebook. Siempre estoy contestando mensajitos. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Saben que los quiero muchísimo y les mando muchos besos y la mejor vibra siempre. ¡Chao!